Hola, buenos días. Soy Angélica Larios Delgado. Pertenezco al grupo de intervención de Psicología del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Hoy están conmigo, hoy vamos a tratar un tema súper importante que yo creo que muy pocas veces en el deporte volteamos a ver a los árbitros y jueces. Vamos a ver las necesidades psicológicas de jueces y árbitros deportivos. Y para esto tengo dos invitados muy especiales. Voy a presentar a Jaime Moreno Agraz. Es actualmente el coordinador del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo de la DGDU en la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jaime. Gracias. Buenos días, gracias. Y tengo a Katia Itzel García Mendoza, que, bueno, durante toda su trayectoria como deportista participó en Olimpiada Nacional del 2009 al 2011. También estuvo en el representativo de Superior de la UNAM. Y ella es árbitro internacional de la FIFA. Entonces, pues, una super participación. Muchísimas gracias que estés aquí, Katia. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, por ahí se me pasó, Jaime, aparte de ser ahorita el coordinador del centro de capacitación, es egresado de la Facultad de Derecho, donde también, aquí obviamente de la UNAM, hizo también un posgrado en la misma facultad, ¿no? Y ha tenido diversos cargos y pues también ha tenido muchísima participación en diferentes deportes, fútbol americano, béisbol. Le apasiona el deporte. Así es. Entonces, pues vamos a darle a este tema que digo, yo sé desde el mismo deporte siempre están como que en el olvido, ¿no? Los árbitros siempre son como los, lo voy a decir así, aunque sé que es incorrecto, pero en el ideario colectivo siempre son como los malos, ¿no? Ellos siempre tienen la culpa, son a veces los apestados, son los crueles, ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida que ellos también pues son humanos, son personas y también tienen necesidades psicológicas y también enfrentan muchísimas problemáticas. Qué bueno, el objetivo de esta presentación y de esta plática es evidenciar estas necesidades, ¿no? Entonces ya, bueno, como les platiqué, ese es el título del tema de hoy, necesidades psicológicas de jueces y árbitros. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. El deporte no podría existir, el deporte organizado no puede entenderse sin la participación del árbitro juez, ¿no? El objetivo de ellos es, persiguen velar por la justicia deportiva, defender esta igualdad de oportunidades, restablecer el equilibrio y en su caso compensar de alguna manera la vulneración al reglamento, ¿no? Entonces, tienen un papel fundamental. Al final, el mismo nombre lo dice, son los que arbitran, son los que emiten estos juicios acerca de lo que está pasando en la práctica deportiva y bueno, en todos los deportes tienen su peso específico los árbitros. Y cabe hacer la diferencia entre lo que es un juez y un árbitro, ¿no? A veces es un poquito confuso cuando se le llama juez, cuando se le llama árbitro. La literatura nos dice que el juez tiene un predominio en deportes sin oposición o en deportes con oposición sin contacto, ¿no? Hacen la evaluación de la ejecución del rendimiento. Transforman una observación en un número, ¿no? Ellos emiten este juicio acerca de el desempeño de los deportistas para darle un valor, para darle un número. Entonces, aquí ya empezamos en el aspecto psicológico de todo, ¿no? Porque nos metemos en este tema de las percepciones y es fundamental, ¿no? Luego, pues también aplican criterios cualitativos y cuantitativos para sancionar, ¿no? Entonces, volvemos a este tema. Ellos hacen estas evaluaciones acordes al reglamento, ¿no? Entonces, es un proceso bien interesante el del arbitraje y el jueceo deportivo, ¿no? Yo creo que sí deberíamos de voltearlo a ver un poquito más. Yo lo veo desde el aspecto psicológico y tiene muchísimas aristas, ¿no? Y por el otro lado, el árbitro es más de predominio en deportes con oposición directa, ¿no? Ellos deciden quién de los contrincantes tiene razón, valoran las transgresiones o las intencionalidades, ¿no? Entonces, volvemos a esta parte de juicios subjetivos y de percepciones. Ellos penalizan y sancionan. Ellos no emiten un valor de rendimiento, ¿no? Entonces, como mencioné, pues Katia es árbitro, en fútbol se les llama árbitros, y vamos a tener otro participante, un juez, sin embargo, tuvo problemas en la mañana. Esperemos que todo salga bien para él. Y pues en esgrima, yo
si no lo saben, muchas veces lo he dicho, lo voy a repetir, yo vengo de esgrima, y pues en esgrima se les llama juez. El juez efectivamente hace, aunque es un deporte de oposición, esgrima es de estos deportes peculiares donde si hay, no hay contacto, o sea, como tal no hay un contacto físico, sí lo llega a ver, pero está de mediación esta arma, y el juez hace totalmente esta evaluación con base al reglamento sobre el criterio o esta ejecución de rendimiento, ¿no? Ellos determinan si hubo un punto o no. Hay a veces ayuda, hay estos implementos tecnológicos que pueden ayudar a estos juicios perceptuales a que sean más precisos. Sin embargo, el juez es el que tiene la última palabra, ¿no? Y pues también hablamos de deportes de apreciación, no todos los deportes artísticos, donde el juez tiene que emitir este juicio de valor sobre la ejecución del deportista, ¿no? Entonces, una vez hecha esta aclaración de juez o árbitro, vamos a pasar a la parte que nos compete desde los aspectos psicológicos, ¿no? Hay factores que afectan el juicio deportivo, ¿no? Para el árbitro o el juez es fundamental poder emitir este juicio deportivo, este juicio acerca de lo que está pasando, y pues hay muchísimas cosas que influyen en este juicio o arbitraje. El primero y el fundamental, bueno, son las situaciones, ¿no? Hay diversas situaciones que pueden afectar estas percepciones, estos juicios, y pues muchas veces tiene que ver con procesos completamente cognitivos, ¿no? Tiene que ver con la influencia del orden de la evaluación, ¿no? A veces cuando tienes primero al más fuerte y después al medio, al débil, este orden en que se presentan las evaluaciones afectan las percepciones. La afiliación a un grupo, ¿no? Es súper sabido, ¿no? ¿Cuál es el equipo fuerte, ¿no? ¿Quiénes son los equipos dominantes? Y esto produce sesgos perceptuales, ¿no? Esta parte es muy complicada para los jueces, tienen que hacer este trabajo de poder discernir entre estos sesgos, estas percepciones, estos factores situacionales que podrían afectar su juicio. Luego tenemos la mejor de todas, yo creo que esta es súper fundamental y espero que Katia nos pueda dar por ahí algún ejemplo después de algunos de estos factores que pueden afectar el juicio. Situaciones potencialmente estresantes. Los jueces y los árbitros siempre están sujetos a muchísimo estrés. Al final ellos tienen la determinación de lo que pasa en un juego, en un partido, ¿no? Ellos van a decidir si la ejecución fue correcta, si aplican o no aplican una sanción, y todas estas situaciones son potencialmente estresantes, ¿no? Hay este miedo a fallar, este miedo a cometer un error de percepción, ¿no? Muchas veces lo hemos visto como cuando se comete este error, a veces tratan de compensar en una jugada después, ¿no? Entonces, también es una profesión muy demandante. Cuando son jueces o árbitros profesionales, esta parte de ir a las competencias, eventos nacionales, internacionales, demanda muchísimo tiempo, y esto siempre afecta su vida personal, ¿no? Ya más adelante en los ejemplos podré abordar algunas de estas situaciones ya más ejemplificadas, ¿no? Y sobre todo yo creo que en el fútbol siempre son sujetos de amenaza, ¿no? Cuando la porra, la barra, los seguidores son muy, muy apasionados, pues todavía tienen una carga emocional más fuerte y más estresante, ¿no? Hemos sabido de casos donde, pues, sobre todo en América Latina, donde incluso han sido sujetos de agresiones o de amenazas, ¿no? Entonces, son situaciones reales y, pues, como les decía, ¿no? Al final, en el ideario colectivo está esta parte de, pues, que el árbitro y el juez son los malos, ¿no? Entonces, a veces no se pone atención en esta parte de estas necesidades. Luego vienen las características de la ejecución deportiva, ¿no? En esta parte donde tienen que evaluar el desempeño, es súper, súper crucial. Hay muchísimos factores psicológicos involucrados, ¿no? El descanso, el que estén anímicamente bien, todo esto en la vida deportiva, en la actividad deportiva, sabemos que tiene un correlato súper, súper importante. Cuando no has dormido bien, tienes problemas atencionales. Cuando estás en procesos o en estados de estrés o ansiedad, también tu atención se ve afectada, ¿no? Entonces, esta parte del análisis de la ejecución deportiva tiene muchísimas cosas ahí que pueden influir. Y después vienen las características psicológicas del observador, estamos hablando del juez o del árbitro, ¿no? Ellos también tienen que desarrollar habilidades súper especializadas, habilidades perceptuales, habilidades atencionales, procesos de concentración, ¿no? Y por ejemplo,
en fútbol, aparte tienen que tener una buena condición física, ¿no? Porque se tienen que estar moviendo, tienen que estar súper atentos a su medio, ¿no? Entonces, es estas características psicológicas, y aquí yo incluiría también las físicas, donde se involucra, son también fundamentales. Y bueno, después viene aquí los factores relacionados al reglamento, ¿no? Tiene que haber este proceso de capacitación constante, de adecuación. Los reglamentos no son estables, los reglamentos sufren variaciones conforme se va dando esta situación, innovaciones tecnológicas. Entonces, ahí sí es súper importante esta parte de la capacitación, la actualización, el correcto manejo del reglamento, las certificaciones, es súper fundamental, ¿no? Entonces, de estos factores, ahorita, y ya le voy a dar entrada a mis invitados para que me puedan hablar un poquito, obviamente cada quien desde su ámbito, desde su perspectiva, que me podrían aportar acerca de estos factores. Voy a empezar con Jaime, que bueno, pues a mí, aquí yo sí quiero hacer una pequeña pausa en el sentido de, dentro del deporte, yo llevo demasiado tiempo aquí me faltó decirles que menos del 10% de los artículos de investigación están enfocados hacia la intervención en jueces y árbitros, ¿no? Entonces, es algo que todos en el deporte sabemos, ¿no? El jueceo no está muy atendido. Sin embargo, creo que la DGDU, al tener esta área, y yo llevo también ahí bastante en la DGDU, y nunca habíamos tenido un área de jueceo, ¿no? Entonces, también por eso se me hizo interesante invitar a Jaime, porque pues es algo muy novedoso y yo creo que ayuda a reforzar y a validar la participación de los jueces, les ayuda a posicionar este lugar que está muy desdibujado. Entonces ahí sí te pediría que nos platicaras, Jaime, acerca del área que coordinas, qué hacen, de qué se trata. Claro, Angélica, mira, pues como bien lo dices, al juez o al árbitro, siendo un elemento importantísimo para la actividad deportiva, no ha sido muy atendido, sobre todo en la parte de capacitación. Se ha pasado de una situación del aprendizaje que se da día a día con día, y de ahí saltan, bueno, en un principio así saltaban los árbitros para poder sancionar los encuentros, los partidos, los juegos o cualquier evento atlético, para luego irse profesionalizando con el tiempo. Entonces, pues, entendiendo que los jueces y los árbitros constituyen un eslabón fundamental y decisivo en la organización y desarrollo de los eventos deportivos, pues son los que se encargan de aplicar las reglas oficiales y medir el desempeño de los atletas e impartir justicia dentro de las competencias en ese ámbito. Y bueno, y asimismo fungen como educadores, en razón de que forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde está involucrado el entrenamiento deportivo. Pues se ha acuñado la idea, pues, de que la formación de los árbitros debe de trascender, como te comentaba, del empirismo de antes a una actividad profesional de ahora, en donde pues no debe de estar únicamente basada en el solo conocimiento de las reglas técnico-deportivas que se aprenden en la sola práctica, sino que debe también estar enfocada su formación a desarrollar diversas competencias que pues resultan imprescindibles en su capacitación, tal como la competencia cognitiva, que se refiere a por una parte al conocimiento sí de las reglas de las distintas disciplinas deportivas, pero por otra parte la relación con ciencias aplicadas en el desarrollo científico y tecnológico respecto del arbitraje deportivo. También la competencia técnica, ¿no?, que concierne al desarrollo de habilidades y del conocimiento más profundo de las reglas, pero sí ya a través de actividades ya prácticas. Y por lo que respecta a la competencia física, bueno, que se encuentra orientada a perfeccionar el rendimiento de los jueces y árbitros para facilitar su ubicación y desplazamiento en el campo o en la cancha, precisamente para tener una mejor percepción de lo que está sucediendo en esa área, ¿no? También la competencia psicológica, que es precisamente el tema que nos trae ahora, que se refiere a mejorar aquellas habilidades psicológicas que influyen en el desarrollo sensorial del árbitro
y pues finalmente la competencia axiológica, ¿no? Que tiene relación directa con la interpretación de la reglamentación, pero bajo principios éticos como la justicia, la integridad, la honestidad, ¿no? De ahí que nuestra universidad, a través de la Dirección General del Deporte Universitario, ha creado pues un espacio, como bien lo decías, un espacio académico, que es el Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo, cuya finalidad es la formación y capacitación continua de los jueces y árbitros deportivos, no solamente dentro de la universidad, sino también para los externos, una visión multidisciplinaria y con el propósito de conceder a nuestros estudiantes la posibilidad de adquirir una formación adicional que les permita desarrollarse en esta actividad y tener una fuente extra de recursos, de tal forma que ante la necesidad de formación de cuadros nuevos de jueces y árbitros, así como el requerimiento de capacitación de los mismos en diferentes deportes, se ha creado una serie de cursos en distintas disciplinas, como fútbol asociación, futsal, fútbol americano, luchas, baile y danza deportiva, frontón, voleibol, baloncesto, entre otras, en donde también estamos desarrollando otro tipo de programas multidisciplinarios en materias de psicología, antropología, filosofía, sociología, nutrición, preparación física y, bueno, también la parte jurídica. Pues como bien decías, todas estas materias, todas estas ciencias aplican en la actividad del juez o árbitro deportivo precisamente para desarrollarlo, capacitarlo para un mejor desempeño en su actividad. Wow, no, pues está súper interesante lo que se está haciendo ahí en la DGDU. Como te comenté, ¿no? Yo creo que sí, viéndolo desde adentro del deporte, ya siendo oriunda de este ámbito desde hace mucho, sí, sí es admirable y sí es reconocible el hecho de que se ponga esta área, ¿no? Al final, la atención al arbitraje y al juicio deportivo sí estaba muy desdibujada en general. Yo creo que en el deporte todavía hace falta un poquito más de certificación y de atención a todos estos factores, ¿no? Yo ahorita, pues obviamente, pues soy psicóloga y lo que me compete, ¿no? Pero todo lo demás que mencionas es correcto, ¿no? Al final, yo desde mi práctica deportiva me queda muy claro la importancia, por ejemplo, de los avances tecnológicos, ¿no? Eso sí es algo que a lo largo de mi experiencia, cómo va cambiando la tecnología impacta directamente en el reglamento, ¿no? Entonces, justo por eso decía que el reglamento no es estático, el reglamento se tiene que ir adaptando a estas nuevas modificaciones, ¿no? Incluso a nuevas metodologías de entrenamiento, ¿no? Se lo he visto a lo largo de la historia del deporte, cómo han ido mejorando y superando esas marcas y pues hay cosas ahí que se tienen que impactar en la parte del reglamento, ¿no? Pues muchas gracias por tu participación, Jaime. Al rato, te vuelvo a hacer algunas interrogaciones al respecto de los temas con la otra parte que vamos a ver. Y Claro. pues le doy paso a Katia para que nos platique desde su experiencia, ella sí ya como árbitro de fútbol, porque pues aparte, digo, saben que estamos en la antesala de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, y pues sí, justamente la intención de invitar a Katia es que la figura del árbitro, ahorita me corregirás, Katia, porque ayer tuve una discusión con alguien de si se dice árbitro o árbitra ahí, en este tema de la inclusión y del lenguaje género incluyente. Ahí no lo pude dilucidar, tú me dirás ahí, tú me sacarás de la duda, pero es una figura nueva, es algo complicado, es algo difícil. Digo, yo siendo mujer en el deporte, sé las dificultades y estas barreras que suele haber de género, pero aparte tú en una figura de poder, en una figura de decisión, me imagino que también has de tener ahí otras cosas que nos puedas aportar a esta plática. Así que adelante, Katia. Sí, muchísimas gracias, Angélica. Pues sí, es correcto decir árbitra. Ya está aprobado por la RAE. Se escucha un poco extraño, pero sí es correcto decir la árbitra de fútbol, ¿no? En este caso, pues desde mi experiencia es el fútbol, que sabemos que es uno de los deportes más pasionales dentro de esta gama deportiva. O sea, todos lo son, pero el fútbol a veces le imprime un poquito más, ¿no?
En cuanto a las situaciones estas psicológicas potencialmente estresantes de las que tú comentabas, pues no cabe duda de que nosotros dentro de la cancha estamos sometidos a muchos de estos factores estresantes, ¿no? Y por supuesto que hay elementos especiales que me toca a mí enfrentar por ser mujer, ¿no? No podemos negar que el fútbol por años en México y en muchas partes del mundo, pues ha sido un deporte que se creó por hombres y que piensan que solo es para los hombres, ¿no? Entonces, en esa parte ha sido un poco complicado enfrentarnos a eso, pero afortunadamente las mujeres que han estado antes de mí han abierto ese camino para que nosotros tengamos un camino más fluido en ese aspecto, ¿no? Y hablando de estas situaciones, son muchas, ¿no? Las que tú enfrentas, una de esas es, primero, ¿no? Como dices, él es la máxima autoridad dentro del terreno de juego, ¿no? Y tú te paras con 22 jugadores en la cancha y dos hombres y ven a una mujer, de primera instancia les causa un impacto, ¿no? Un impacto de saber, dentro de su lógica, pues muchas veces somos pocas las mujeres, sí causa un impacto en ellos, ¿no? Saberlo. Y de algún modo, en un inicio, pues como quieren medir qué tanto realmente tú estás ahí porque sabes, porque conoces, porque estás preparada, o qué tanto es, no sé qué otra cosa tengan en su cabeza, pero es por otras situaciones, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí sientes esas emociones conjugadas de, pues estoy aquí, soy la máxima autoridad, son 22 hombres que me están poniendo a prueba de mis capacidades, ¿no? Pero lo padre de esto es que es un reto, ¿no? Para nosotras. Y es demostrar que lo podemos hacer y en el primer momento en el que yo sanciono una falta dentro del terreno de juego, pues trato de que todas esas emociones se vayan y queden solamente las positivas para llevar bien un encuentro, ¿no? Otra de las situaciones a las que nos enfrentamos, ya independientemente de si somos mujeres u hombres, son las decisiones polémicas, ¿no? Estas decisiones de si es penal o no penal. Entonces, pues los jugadores te empiezan a bombardear, las jugadoras, y ya tu cabeza otra vez, pues empieza a pensar, pues realmente tomé la buena decisión, me equivoqué, ¿qué hice, no? Finalmente, pues tenemos que estar respaldados porque sabemos que nos preparamos todos los días, tanto física como teóricamente, y que eso nos respalda nuestro trabajo, ¿no? Y que finalmente las decisiones, nosotros somos los expertos en esas reglas de juego y no ellos. Ellos son expertos en jugar, en anotar goles, en ser las estrellas de los equipos, pero las reglas las aplicamos nosotros, ¿no? Otros son los errores, ¿no? Hay errores dentro de la cancha en los que tú te das cuenta, ¿no? Que te equivocaste, ¿no? Tú, no sé, no sancionaste una mano que tú viste muy claro, pero por X o por Y en tu cabeza algo estaba extraño que no lo sancionaste, ¿no? Cuando el balón te pega dentro de la cancha, ¿no? Hemos visto varios ejemplos, a mí me pasó hace poco que me pega un balón y me caigo, ¿no? Entonces, todo esto te llega a desconcentrar de repente, ¿no? Y de repente no sabes si lo hiciste mal, si lo hiciste bien y empieza a rondar por tu cabeza, pero el juego sigue, ¿no? Entonces tienes que encontrar la manera de dejarlo atrás y seguir porque tú eres la que va a velar por esta justicia deportiva, ¿no? Cuando había gente en el estadio, ¿no? Ahorita por la situación COVID, pues hay estadios donde no, hay lugares donde ya empieza a haber personas, pero cuando era común que había gente en los estadios o en las canchas en donde te encontrabas, pues también eso jugaba un papel muy fundamental en cómo te desempeñabas tú dentro del campo, ¿no? Hay veces que entramos al campo y se nos olvida completamente lo externo, ¿no? ¿No? Nos concentramos tanto y estamos tan centrados en nuestra función principal que llegamos a olvidar, pero hay ocasiones en las que no, ¿no? Depende también mucho de cómo tú te has sentido para ese juego, cómo tú te sientes al entrar a ese juego, si pones o no atención a lo externo, ¿no? O las pausas también a veces te da cuenta de que existe un alrededor de ti y eso puede o no afectar a tu desempeño dentro del campo, ¿no? Las expectativas que hay sobre el juego también, ¿no? No es lo mismo arbitrar un juego normal de una liga normal a que sea una final, a que sea una semifinal, ¿no? Donde el ganador y el perdedor importa muchísimo y tus decisiones con mayor razón, ¿no? Se potencializa que un error pues pueda ir directo a una falla de que un equipo no pasó porque el árbitro se equivocó, ¿no? Obviamente pues ningún árbitro entra a la cancha queriéndose equivocar, pero somos seres humanos y eso no lo podemos dejar a un lado, ¿no?
Y también cuenta mucho a veces qué equipos están, qué equipos vamos a dirigir o qué tipo de jugadores nos encontramos en la cancha, ¿no? Tenemos que lidiar también con todo eso. Hay jugadoras o jugadores que son más tranquilos, con los que puedes dialogar dentro de la cancha, con los que puedes hacerles ver por qué sancionaste eso y ellos lo van a entender, pero hay otros con los que de plano no puedes dialogar porque todo eso repercutiría nuevamente en el desarrollo del juego, ¿no? Estos son como pequeños ejemplos de a todo lo que hemos enfrentado en la cancha y obviamente que la preparación para nosotros psicológica, que como tú bien mencionabas, a veces se deja muy de lado, cuando para mí sería la base o el fundamento de nuestra labor, porque es lidiar contra nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero también lidiar contra las emociones, pensamientos que tiene el otro, ¿no? Los deportistas, pues todo el tiempo queremos ganar, ¿no? Cuando somos deportistas, entramos y queremos ganar, ¿no? Entonces, provoca una serie de emociones que también fungimos el papel de reguladores a veces dentro de la cancha de esas emociones, ¿no? Pero si no, nuestras emociones no están equilibradas, está como medio imposible que lo logremos hacer, ¿no? Entonces, sí, la preparación psicológica creo que es fundamental y la verdad estoy muy alegre de que existan estos espacios para que nosotros podamos tener mayores herramientas que aplicar dentro del campo, ¿no? Así es, Katia. Muchísimas gracias por tu participación muy, muy enriquecedora. Sí, como lo mencionas al final, estoy de acuerdo contigo que la posición del árbitro es muy psicológica. Justamente ayer ya ni me acuerdo, en un debate, en una entrevista, me estaban preguntando en la proporción en el deporte, siempre hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto influye el factor psicológico? ¿No? La mayoría de los entrenadores te van a decir arriba del 50%, ¿no? Intuitivamente te dicen 60, 70. Yo con el arbitraje sí me iría a veces hasta el 80, ¿no? Si no es que hasta más, ¿no? Como lo mencionas, tú estás manejando tus emociones, pero aparte, en esta posición de poder, de negociación, de lidiar con los que están, y más en deportes de oposición, ¿no? Donde efectivamente está este conflicto de o uno gana o el otro pierde, ¿no? Entonces es todavía más difícil la posición que tiene un árbitro en ese sentido. De poder lidiar con las emociones de los demás, ¿no? Entonces, digo, yo alguna vez pasé por el arbitraje en mi deporte y dije, no, esto no es para mí. A la primera que me confrontaron, que me trataron de agredir, fue así de, no, disculpe, no, prefiero estar del otro lado, no, gracias. Pero, sí, ¿no? Ahí, en ese aspecto, nuestro otro participante, que es un juez internacional, y al respecto, digo, de cuando estuve en esos rumbos, en el deporte internacional, la carga emocional que tienen los árbitros internacionales es increíble, ¿no? Incluso si hay ciertas, pues sí, no voy a decir anecdotario, pero si hay una tendencia incluso de tener estrategias de afrontamiento emocional no tan positivas, ¿no? Me estoy refiriendo a que muchos caen en el alcoholismo, muchos caen en estas formas de manejar este estrés no de una forma positiva, ¿no? Entonces, en ese respecto, sí. Sí tienen un reto muy complicado el arbitraje porque literal caminan sobre la navaja, sobre el filo de una navaja, ¿no? Se tantito para un lado, tantito para el otro, se están manejando muchísimas emociones, ¿no? Entonces, justamente ahorita la siguiente parte que voy a platicar es justo de estas intervenciones, ¿no? Ahorita ya hablamos de, pues sí, son sujetos de muchísimo estrés. El arbitraje siempre está bajo la lupa, siempre está bajo la observación en todo momento. Ustedes no tienen ningún momento de descanso, ustedes tienen que estar aparte todo el tiempo atentos, ¿no? Entonces, esa parte, ese requerimiento físico, ¿no? El tener que estar poniendo atención es un esfuerzo, es un esfuerzo energético bastante demandante. Entonces, en eso no sé qué tan cansado o qué tanto, cómo acabes después de una competencia y más, si es una final, si es un momento determinante, ¿no? Y digo, de lo que sé de esgrima, hay puntos que son clave, ¿no? Están en 14-14, es el punto decisivo, y pues el juez va a decidir, ¿no? Entonces, todos estos pequeños momentos determinantes sí requieren muchísimas estrategias de afrontamiento, de gestión de estrés, de control emocional, como lo mencionas, ¿no? Entonces, es súper importante que sí se ponga atención en esto, y pues digo, ahorita espero que Jaime esté tomando nota de todas estas cosas para que se las lleve ahí de tarea para el área. Sí, hay partidos, ¿no? Incluso que tú sales y cuando platicas con tus compañeros dices, no, hoy me cansé
demasiado, pero no físicamente, ¿no? Me cansé de acá arriba, de estar lidiando con los jugadores, la toma de decisiones. O sea, quedas exhaustivamente cansado, pero a veces es más de acá arriba, de la cabeza, de las emociones que estás sintiendo, de la toma de decisiones, de que si hubo un error, de que si no. Y entonces físicamente casi casi estás completo, ¿no? Pero mentalmente estás destrozado y necesitas algo después del partido que te ayude a volver a regresar, ¿no? A volver a ser tú de nuevo, porque de repente no sabes ni cómo terminaste ese juego, ¿no? Pero sí, llega a pasar muchas ocasiones. Así es. ¿Hay algo que querías agregar, Jaime? No, sí, apoyando lo ya dicho, pues sí es algo que requiere el juez y el árbitro, ¿no? No solamente son los otros aspectos que había yo comentado en relación a las materias de filosofía, la jurídica, la de antropología, ¿no? Hay un aspecto que estamos ahorita señalando que es el psicológico, que es muy importante precisamente para poder sustentar el desempeño del juez y árbitro, que se somete a un estrés pues muy fuerte al momento de estar decidiendo dentro de la cancha y que lo tiene que hacer en muchas ocasiones en fracciones de segundo y pues echando pues mano de todo su conocimiento en las reglas y obviamente de la formación personal del propio árbitro. Y entonces también eso se complica. Y luego que te comento desde mi punto de vista jurídico, ¿no? O sea, los conflictos son complicados y en deporte mucho más, son complicadísimos. Y entonces, en un procedimiento jurídico tienes pues un plazo pues muy amplio para poder decidir y en estos conflictos de deportivos dentro de la cancha son fracciones de segundo y el árbitro como se puede desprender de su denominación tiene que tomar decisiones arbitrales, o sea, son o es o no es y punto. En algunos deportes habrá posibilidad de corregir, pero hay otros en los cuales la decisión es determinante y no hay posibilidad de protesta, de que, ah, ok, nos esperamos para el otro día, tenemos el partido para ver qué decidimos. No se puede, y aun y cuando está lo del VAR, pues las decisiones tienen que ser pues, muy rápidas, porque si no se corta el juego, hay que entender esa otra parte, ¿no? Del deporte que no puede estarse deteniendo, es algo que debe ser fluido, constante, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Justo, ahorita ya que pasemos con la parte de la intervención, hay un punto que obviamente que ya voy a ir abordando, justo por sale de esto, es la parte de la autoconfianza, ¿no? En ese aspecto, uno de los factores que tiene que tener súper, súper trabajado el árbitro, el juez, es la autoconfianza, ¿no? Porque en el momento en que el juez o el árbitro duda, se lo come. No, ahí sí, no pueden dudarlo, y aunque se haya equivocado, no, lo que mencionaba Katia, ¿no? Aunque tenga esta duda de chin, me equivoqué, no puede ni hacer un gesto, ¿no? Porque al final, ahorita tú mencionaste el aspecto jurídico, ¿no? Pero digo, en esa parte, desde el aspecto psicológico, está lo que es lo normativo, y está parte la interacción sutil, la interacción social, ¿no? Que va desde un gesto, desde un ruido, una mirada, entonces, y eso, todo eso pasa por debajo de ese espectro, ¿no? Entonces, eso aparte también lo tiene que lidiar el árbitro, ¿no? Porque están las reglas, pero aparte está justo esta parte de interacción humana, ¿no? Esta es mi interacción social y de cómo mantener este aplomo, esta determinación de aunque me haya equivocado, y yo lo sé, pero mira, no, ni lo demuestro porque ahí me comen, ¿no? Entonces, es súper, súper interesante esta parte de todo lo que tienen que manejar los árbitros y los jueces. Sí, hay un dicho, ¿no? Que tenemos nosotros los árbitros de fútbol. Si me voy a equivocar, que sea con seguridad, ¿no? O sea, si me voy Exacto. a equivocar, que se vea mi seguridad, por lo menos. Exactamente, justo ese es el punto, ¿no? Porque te digo, no te pueden ver flaquear porque te comen, ¿no? Como lo comentaste, pues, y todos fuimos deportistas, ¿no? Tú en esgrima pasaba muchísimo, ¿no? Tú haces la acción y a veces la gritabas por sacar estrés, pero a veces la gritabas para presionar al juez, ¿no? Y Claro. todas estas pequeñas mañas de cómo el entrenador también amedrenta al juez para hacerlo dudar, este juego emocional de te presiono, te hago dudar y a ver si caes, ¿no? Entonces
todo es un factor completamente psicológico, ¿no? Y justo, pues en esta parte hay muchísimas formas de intervención para mejorar el rendimiento, ¿no? Mejorar este juicio o arbitraje, ¿no? Entonces hay muchas técnicas, hay esta parte de detención del pensamiento, es una estrategia que se utiliza para estos momentos de estrés, ¿no? Cuando tienes este aglomeramiento de ideas de chin, me equivoqué, no, justamente esta técnica es de poner esa pausa, ¿no? Stop, alto, ¿no? Porque en ese juego mental, emocional, si lo dejas que se vaya, empieza la reacción de estrés. Y una vez que se detona la reacción de estrés, ya para volverla atrás, pues una reacción fisiológica es muy complicado, ¿no? Entonces tienes que evitar que pase ese umbral, ¿no? Donde tú sabes que ya perdiste el control, la concentración. Justo esta técnica es una de las que se puede utilizar, ¿no? Detención del pensamiento. Luego, otra tiene que ver con esta parte que decía de lo demandante de la tarea del arbitraje, ¿no? A veces son jornadas largas, te acabas cansado, pero son viajes y ya cuando estás en un rol muy, muy intenso, digo, yo lo llegué a ver, ¿no? Sobre todo con este juez que íbamos a invitar a internacional, va, viene y había semanas que era así una locura, ¿no? Entonces, tienen que tener un manejo de su tiempo muy adecuado, tienen que darse estos espacios para distraerse, recrearse, relajarse, el tiempo para la familia, ¿no? Muchas veces su vida personal se ve afectada por su vida profesional, ¿no? Entonces, la mayoría dirá, ay, pues es que así pasa con la mayoría de los trabajos. No, créanme que el factor emocional que está manejando un árbitro es todavía más pesado, ¿no? Y en ese aspecto no podemos juzgar qué tanto es para alguien más porque, pues, para ti lo que es estrés es muy diferente de lo que es para mí, ¿no? Entonces, tú puedes estar bajo una situación muy, muy estresante y pues, al final la actividad es la misma, ¿no? Pero cómo te impacta esa situación a ti es muy diferente, ¿no? Entonces, sí es importante que se tenga este manejo del tiempo, ¿no? Que tengas bien programadas tus actividades, que comas, que duermas, ¿no? Lo básico para salud física y emocional. Luego, pues también vienen las técnicas de relajación y respiración, exactamente las mismas que se usan para el deporte, para los deportistas, para el rendimiento, los pueden utilizar también los jueces y los árbitros, ¿no? Toda esta parte para lograr tener este equilibrio, yo ya ahorita ya lo mencioné, esta reacción de estrés, esta reacción es fisiológica, hay un impacto en tu cuerpo porque se detona toda una serie de cascadas de neurotransmisores y hormonas que necesitan salir, ¿no? Y digo, el objetivo es que no las produzcas, que nunca llegues al estado de estrés. Pero si en algún momento estás o sientes esa parte, puedes entrenar estas técnicas de relajación y de respiración para que no se detone esa reacción de estrés. Manejo de conflicto interpersonal, ¿no? Es este punto, ¿no? Justo lo que hablábamos, ¿no? Porque está el aspecto legal, está el aspecto de la norma, está lo que es la regla. Pero están estas relaciones sutiles, estas relaciones tácitas, ¿no? De cómo haces ese approach, ¿no? Cómo lo confrontas, ¿no? Cómo tienes que poner muy claro ese límite y esa barrera de a ver, ¿no? O sea, te guste o no, yo soy el juez, yo soy el árbitro, si me equivoqué es mi problema, pero tienes que tener esta parte de cómo manejar estas relaciones interpersonales, ¿no? Habilidades de comunicación, ¿no? Fundamental, ¿no? Esta parte de cómo le explicas, ¿no? Ahorita tú lo mencionaste, Katia, ¿no? Esta parte de cómo tienes el tiempo reducido, no te puedes poner a explicarle el reglamento, por qué sí, por qué no, y tienes que ser muy puntual, muy concreta y muy, muy, pues ahí sí ya no sé si tendrías que ser asertiva o no, porque tampoco puede ser tampoco puede ser empática, ¿no? En ese aspecto te gana la emoción. Entonces, el manejo emocional, con el siguiente punto, que debe tener un árbitro, es también muy particular, ¿no? En esta parte, en esta figura de juez, de decisión, sí es muy importante cómo manejar estas emociones y esta comunicación, ¿no? Justamente por eso, pues a veces le toca ser el malo, ¿no? A veces tiene que imponer la regla y pues a nadie nos gusta que nos sancionen o que nos impongan las reglas y pues en el momento, en el calor del juego, pues hasta se te andan olvidando las reglas, ¿no? Estilos atencionales, esta parte de que tienes que estar atenta, hablando en específico de fútbol, no tienes que estar atenta a la posición, al balón, a los juegos, pero tienes que aparte estar viendo las acciones, ¿no? Porque, híjole, si te distraes tantito, si no ves la acción, puedes cometer algún error, ¿no? Y pues lo que les decía, ¿no? Esta parte de autoconfianza, ¿no? Tener esta parte del aplomo,
Mucho de la autoconfianza, pues, tiene que ver justo con lo que nos platicó Jaime, ¿no? Esta parte de la capacitación, ¿no? Si tú Claro. te certificas, si tú estudias, si tú te vas actualizando, eso te va dando autoconfianza porque tú tienes la certeza de que manejas las reglas, ¿no? Entonces, por lo menos uno de los factores que mencionamos ahorita en lo que estuvimos platicando, por lo menos tienes esa palomita, ¿no? Esa parte de yo sí manejo y domino el reglamento. Ya me tengo que preocupar por menos cosas, ¿no? Vamos por la parte emocional, por la parte de mis estilos y la parte emocional, pero bueno, puedes ponerle ahí un check en esa parte porque eso te da autoconfianza, ¿no? Entre más Claro. sabes, entre más dominas, entre más experiencia tienes, vas ganando autoconfianza, ¿no? Entonces, respecto a eso, pues ahí sí, no sé. Jaime, si en eso nos puedas aportar algo de si han tenido algún tipo de entrenamiento, aproximaciones ahí o tengan algo previsto en la DGDU, en el área que estás, o bueno, y ahorita ya tomaste nota que tantas cosas se pueden trabajar, y ahorita Claro, quisiera que no. nos platique un poco. Sí, fíjate que ya poniéndonos en este contexto, obviamente son muchos puntos que deben de tratarse. De hecho, se está desarrollando diversos programas. Uno, como ya te decía, puede ser el nutricional, el de preparación física, pero otro, el psicológico, es el que se está preparando. Y claro, estoy tomando nota de todos los puntos que Muy tenemos bien. que tomar en cuenta. Y de ellos, pues ya algunos ya habíamos abordado en discusiones con las maestras del SET para la preparación del programa. Y estaba yo fijándome en uno que es el de las habilidades de comunicación, ¿no? Y que son importantísimas. Y quisiera nada más aquí señalar este punto porque es de lo que hemos estado trabajando. Es que la comunicación no solamente no verbal que deben de utilizar los árbitros precisamente para no interactuar con los jugadores en demasía y provocar un conflicto mayor del que ya provoca una determinación en el campo de juego, sino también la comunicación escrita. Fíjate que si nos hemos fijado en mi área cuando recibimos los reportes de los árbitros, que esta parte no la tienen bien desarrollada nuestros árbitros. Y entonces es un punto que hemos sí tratado de abordar en el programa, porque creo que la redacción, el estilo que deben de utilizar, todas las palabras que deben de estar en sus reportes, deben ser las adecuadas para no confundir, porque después de estos reportes, cuando hemos tenido algún conflicto, resulta que no era en realidad lo que querían decir, porque ya cuando lo explican ellos, ya cuando hay una comunicación verbal, resulta que es muy diferente la realidad que ellos plasmaron en un escrito de lo que en realidad sucedió. Entonces, este tipo de habilidades de comunicación, pues no solamente se dan en el campo de juego y que son así de momento a momento, sino que después pueden trascender en el tiempo y que ahora sí, en el aspecto jurídico deportivo, lo vemos con tiempo después, con más calma, y resulta que ahí luego las emociones se intervienen y lo que plasman los árbitros en sus reportes no es lo que debiera de ser y pues ahí nos enfrentamos luego a otros conflictos. Entonces nada más quería señalar ese como un ejemplo de tantos que se pueden dar en la intervención, ¿no? Sí, no, esta parte de la separación emocional y racional es súper complicada, pues si no tendríamos trabajo nosotras. Muchas gracias, por tu aportación. Katia, ya para cerrar, estamos ya en los últimos minutos de la transmisión. Digo, ya habíamos platicado fuera de la presentación que tú bien manejas algunos, pero pues, digo, en ese aspecto, pues mejor tú platícanos, ya, para qué digo yo. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, aparte de este punto de la autoconfianza, que la verdad, como tú mencionas, ¿no? Es fundamental y casi siempre está basado pues en la preparación que tú logres tener a lo largo de tu carrera. Creo que también está el autoconocimiento, ¿no? De mi persona, ¿no? Saber a Katia qué es lo que más le estresa en un juego de fútbol o antes de un partido, o cuáles son las situaciones específicas con las que Katia tiene que lidiar más psicológicamente dentro y fuera del terreno de juego, ¿no? Porque también ahora con los medios, con las redes sociales, pues
todavía hay una presión extra que se imprime dentro de nosotros como árbitros, como jueces, ¿no? Porque a veces las críticas ya no son solo dentro del juego, sino a veces se trasladan fuera y entonces es un sinfín de emociones con las que tienes que estar, no luchando, pero sí tratando de lidiar, ¿no? Entonces, en esta parte creo que el conocerte a ti mismo y saber qué es lo que te afecta es lo que te puede ayudar a tener las técnicas correctas para aplicar dentro de los juegos, ¿no? La verdad es que personalmente el que yo haya sido deportista y en algunas ocasiones también entrenadora, pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? A este manejo de emociones, porque como jugadora dentro de la universidad aprendí muchas técnicas que me han ayudado ahora que soy juez, ¿no? Como el encontrar una palabra específica para mí, Katia, que cuando se equivoque la tenga en su cabeza y con esa palabra logre pasar a lo que sigue, ¿no? A la siguiente página. Ese es un ejemplo de una de las cosas que yo utilizo dentro de la cancha, ¿no? O hay partidos que requieren que yo antes del juego medite, ¿no? Que yo sepa en qué lugar estoy, qué es lo que quiero, cómo me visualizo, y eso también me he encontrado que me ha ayudado muchísimo a un buen desempeño dentro del juego, ¿no? Y como esta, me imagino que hay muchísimos y qué mejor que los expertos que nos ayuden, ¿no? A nosotros para encontrar otras formas en que, dependiendo la persona que seamos, nos ayude, ¿no? Para afrontar estas cuestiones dentro de la cancha y dentro de nuestra labor arbitral. Muchísimas gracias, Katia. Como lo mencionas, pues sí, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que son jueces o árbitros eventualmente pasaron por el deporte mismo, ¿no? Es esta pasión que después de que nos retiramos nos lleva a seguir de alguna forma ligados a nuestro deporte. Pues digo, al final sí, muchos deportistas sí tuvieron esta oportunidad de tener algún entrenamiento psicológico, ¿no? Pero pues bien, falta muchísimo más, ¿no? Ya Jaime nos mencionó claro. Otros factores que se abonan a la percepción y al tema del juez y el arbitraje. Entonces, pues nada, qué bueno que en la DGDU tengan un área que esté velando por el arbitraje deportivo y por su preparación. Ay, no, todavía nos quedan unos minutos, ya me estaban acelerando, es que esos mensajes de ya te queda tanto, me meten así como que presión y luego me acelero de más. Todavía tenemos unos minutitos, entonces no sé si quieran agregar algún comentario de cierre, algo que quisieran aportar, Jaime y después Katia. Bien, bueno, para ir cerrando, pues en el aspecto de capacitación, pues obviamente lo que yo quisiera recalcar que es importantísima para los jueces y árbitros, ¿no? Su preparación día con día y que sea algo constante en su actividad. Yo con eso concluiría. Muchísimas gracias, Jaime. Katia. Sí, pues sumándome al maestro Jaime, agregaría, ¿no? Que la verdad es que como en la práctica, estas cuestiones que ya comentamos a lo largo de la charla son de muchísima ayuda, ¿no? A veces también, a mí personalmente me costó mucho entender cómo aplicaría yo esto de la psicología prácticamente, ¿no? Dentro de la cancha cuando tienes problemas enormes y que no encuentras ni el resultado ni el camino de cómo solucionar ese problema, ¿no? Pero la verdad es que son fundamentales, como yo lo mencionaba al inicio, para el buen desempeño, ¿no? Si yo tengo un manejo de emociones bueno dentro de la cancha en una situación de estrés máximo, quiere decir que puedo lograrlo, que puedo ir más allá de esa, ¿no? Si ya me enfrenté a una, entonces la que viene también la puedo resolver y la que viene, y esto también viene a nutrir de nuevo esta autoconfianza que, como mencionábamos, es la clave de que un árbitro se desempeñe de manera correcta, ¿no? Entonces, no dejar de lado todos estos aspectos, ¿no? Que son una parte integral del árbitro, ¿no? Que tanto lo físico como lo teórico, pero también lo psicológico es parte fundamental del desempeño positivo o del mejor desempeño que pueda tener un árbitro. Así es, muchísimas gracias a todos. Katia, tienes muchísima, muchísima razón. Al final, esta parte de la salud mental, la salud emocional, a mí como psicóloga me toca estarlo recalcando, los árbitros, los entrenadores, los deportistas, todos, absolutamente todos somos personas, y para hacer bien nuestro trabajo, para hacer bien nuestras actividades, debemos de estar bien con nosotros, no tenemos que conocernos, entendernos,
y tener esta parte de que, pues, somos humanos, somos susceptibles de tener sentimientos, emociones, ¿no? Esta parte, esta negación cultural de, no, 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 no llores, no sientas, no, hace muchísimo daño, ¿no? Hay que reconocerlo y hay que aprenderlo a trabajar para que sea algo que potencie, ¿no? Al final, en el deporte trabajamos con nuestras emociones, son nuestro combustible, ¿no? Entonces, bien, bien encaminado nos da para muchísimo, ¿no? Entonces, pues, les agradezco muchísimo, muchísimo su participación. Estuvo muy interesante la plática. Yo creo que nutrió y abonó mucho desde las dos perspectivas. Muchísimas gracias. Espero después tengamos alguna otra oportunidad de abordar algún otro tema más en profundidad. Y pues, no queda más que despedirnos. Hasta luego, un honor estar con dos mujeres universitarias exitosas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica, por la invitación. Gracias, Katia. Gracias.